Muebles Muriedas, fábrica de mobiliario, carpintería, ebanistería. Muebles Muriedas, La Tejera 169, Barreda. Número de teléfono 942 88 25 21. Muebles Muriedas. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7, Santillana, Suances, en Tagle. Teléfono 942-810426. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar, zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Tu madre, que con verte me mantengo, y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Cuando me dijo tu madre que tú ya no me querías, se me quedó la color, lo mismo que la tenía, y al salir el sol, y al salir el sol te he querido ver para saludarte, y no pudo ser, y no pudo ser, y no pudo ser, ni a la medianoche ni al amanecer. Bar Restaurante Sánchez, situado en la nueva ciudad de Torrelavega, enfrente del Mercado Nacional de Ganados, calle de Cabuérniga número 22. Número de teléfono 942-89-78-81. Bar Restaurante Sánchez. La Cantina del Prado de Santa Ana. Disfruta de nuestro nuevo restaurante mexicano y asturcántabro. Disponemos de servicio de comidas y cenas para llevar, recoger o comer en el restaurante. Primer premio al mejor cachopo de Cantabria 2023. Restaurante Cantina del Prado de Santa Ana. Teléfono 942-74-65-58. Abierto de lunes a domingo de 8 a 23 horas. La Cantina del Prado de Santa Ana. Urbanización Santa Ana 911-39300 Tanos, Cantabria. We'll be right back.
y Sidrería Cachopo Las Barricas. Calle Camino Real 34, 39311, Cartes. Número de teléfono 942 80 82 07. Sidrería Cachopo Las Barricas. Consejos para recorrer las montañas del oso pardo. Recorrer las montañas del oso con su magnífica naturaleza es un gran privilegio. Los siguientes consejos te ayudarán a disfrutar de estos paisajes con la suficiente seguridad para ti y para los propios osos. Cuando observes osos desde lejos, admíralos a suficiente distancia y sin causar molestias en tu entorno. Siempre es emocionante contemplar un oso, pero nunca te acerques, le vas a molestar y si se siente amenazado puedes tener problemas. En las zonas oseras, camina por las rutas señalizadas, no te metas por el matorral y lleva a tu perro sujeto de la correa. No dejes basura que pueda captar la atención de los osos. Se sienten atraídos por el olor y dejar un rastro de comida no es buena idea. Lo mejor es llevar tu propia bolsa donde recoger los restos de comida. De esta forma, no solo estarás siendo precavido, sino que estarás cuidando el medio ambiente. Si encuentras un rastro, por muy tentador que sea, no se te ocurra seguirlo. Puedes asustar a un oso que se alimenta o que descansa. Para guardar este momento tan emocionante, recuerda que puedes hacer una foto de sus huellas y continuar tu camino. Evita acercarte a animales muertos. A pesar de que la alimentación del oso está basada en el consumo de vegetación herbácea y frutos, a los osos les gusta la carroña y pueden estar reposando cerca y defenderla de los intrusos. Si vemos un oso a corta distancia y no nos ha detectado, intentamos retirarnos sin alertarlo. Si un oso se da cuenta de nuestra presencia, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. Normalmente, el oso se marchará. Puede suceder también que el oso se incorpore. Calma. Esta postura no indica agresión, solo es una manera de identificarnos. No hay que correr, gritar o intimidar al oso. Puede sentirse amenazado, y eso no es bueno. Cuando veas a un osezno, sé prudente y no te acerques. Admíralo a distancia y con mucha cautela sigue tu camino. Nunca te acerques a un osezno. Su madre es muy protectora y seguro que no está lejos. En muy raras ocasiones, los osos hacen cargas disuasorias si sienten una amenaza muy próxima. Avanzan unos metros, frenan antes de alcanzarnos y huyen. Es un aviso para que los dejes en paz. En el caso muy excepcional de ser atacado por un oso, no intentes pelear. Hazte un ovillo y protege la cabeza con los brazos. Al no encontrar resistencia, el oso te dejará y huirá. Si vemos un oso en la carretera, hay que frenar hasta detener el coche con prudencia y encender las luces de emergencia hasta que el oso abandone la calzada. Perseguir a un oso con el coche es peligroso para el oso y para otros conductores, y es ilegal. El cambio climático hace que los inviernos sean cada vez más cálidos y con menos nieve, lo que favorece que los osos hibernen menos o no lo hagan. Sigue los consejos que te hemos dado también en invierno.
Puede ser una tentación seguir las huellas de un oso en la nieve, pero recuerda, si encuentras un rastro, no se te ocurra seguirlo. Con sensibilidad y sentido común, tu visita a las montañas del oso será una experiencia segura y fascinante. Gracias por seguir nuestros consejos. Este vídeo ha sido realizado con la contribución económica del programa LIFE de la Unión Europea. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070. El último coto con José Luis Gómez, el viejo cazador. Amigas y amigos del Último Coto, un día más con ustedes. Hoy vamos a hacer un programa un tanto especial de lo que, bueno, muchos aficionados a la caza pues lo siguen, pero no participan posiblemente por lo que debiéramos, ¿no? Yo uno de ellos. Son los campeonatos de perros de muestra en alta montaña, y también vamos a hablar de una prueba anterior que hubo en Cartes también en perros de muestra. Hay que decir, ante todo, que esto es sin muerte. ¿Por qué digo esto pues sin muerte? Por una sencilla razón, porque ha habido una denuncia de la SEO Birlai, aquí la tengo, aquí la podéis ver bien, donde han denunciado que esto no se debe hacer, que no lo ven bien por la clara regresión que hay de la perdiz parda. Yo estaba hablando, precisamente esto me lo ha mandado Felipe González, no el presidente del gobierno que hubo en su día, ¿eh? No sería malo. Esto ha sido Felipe González, el delegado de la SEO Birlai en Cantabria. Y he estado hablando un momentín con él, pero vamos a hablar luego al final del campeonato, de la charla que vamos a tener sobre el tema este, porque la verdad es desagradable, y yo siempre he dicho, cada uno puede opinar lo que quiera, pero lo que sí me gustaría que se emplee un poco el sentido común. Está con nosotros, para hablar de todo esto, Nacho Valle, presidente de la Federación Cántabra de Caza, porque la verdad, los invitados que les hemos llamado, esto se graba a una hora que la gente está trabajando y efectivamente pues no pueden venir, entonces, pues Valle, pues oye, él ha estado allí presente en todas las pruebas, y mejor que él, pues para que nos comente algo. Nacho, gracias otro día más por lo menos hacer a alguien acto de presencia aquí. Hola, buenas tardes, José Luis. Bueno, es la ventaja que tiene estar jubilado, ¿no? Que ya podemos venir a cualquier hora. La verdad es que muchos colaboradores les gustaría venir, pero la verdad es que el horario para ellos no es bueno. Oye, pues vamos a empezar, si te parece, una de las pruebas que se han hecho, que fue en Cartes, ¿no? Yo no sé si era perros jóvenes o... No, en Cartes era una prueba abierta, pero había perros jóvenes y normales, ¿no?
Bueno, los perros de muestra en Cantabria siempre tienen una gran tradición. Yo me acuerdo hace ya 40 años, cuando yo era juez de perros, juez nacional de perros, aquí se celebraban pruebas de campa que eran espectaculares. En Monte, me acuerdo, que ponía gente que ponía hasta gradas en aquella época, con 60, 70, 80 perros. Creo, tengo un vídeo ya muy viejo, creo que hubo una prueba en el Sardinero. Bueno, se hacían en Mataleñas, en la campa de, lo que es actualmente la campa de Mataleñas, se hacían allí muchísimas, se hacían muchas pruebas al año allí de campa, ¿no? Luego las campas de Eras, lo que hacíamos donde Ferreras, y esta tradición sigue. En Cantabria hay mucha afición al perro en general, porque estamos hablando de perros de muestra. Pero la semana que viene tenemos la Copa de España de liebre con perros de rastro. Y a la siguiente tenemos el campeonato regional de perros de rastro de jabalí. Es decir, que en Cantabria hay una gran afición al perro. Al perro aquí se le cuida, se le quiere y luego la gente se desvive por ellos, ¿no? De hecho, todos estos campeonatos son continuos, uno detrás de otro, ¿no? El de Cartes ha sido, pues, como siempre, un éxito. A los dos días ya estaba cerrada la inscripción, cubiertas las plazas. Y la gente, bueno, lo que te sirve es para relacionar cazadores de Cantabria y de fuera de Cantabria, que también vienen, País Vasco, Asturias principalmente. Y después, para ver los ejemplares que hay en Cantabria, que luego, pues, la gente quiere cruzar con ellos, con cachorros, etc., ¿no? La clasificación de Cartes, ¿sabes cómo quedó o algo? Los primeros clasificados de cada categoría. Está José Antonio Callirgos, está María Castro y está Rosendo Estelche. Y luego en jóvenes está Arturo García, Fernando Corrales y Alberto Lastra, de Ajo. Es decir, que son los seis que han quedado, ¿no? De perros jóvenes, de adultos, y luego están los adultos con respeto, porque claro, hay está José Gusquiza, Joaquín Valera y Antonio Peña, ¿no? Es que son mucha gente, yo no me acuerdo de todos ellos, la verdad es que son aficionados conocidos y que son habituales en este tipo de pruebas, ¿no? Pero vamos, ya digo, yo creo que por la tarde se había abierto por la mañana y por la tarde, al día siguiente estaba ya cerrada la inscripción. Se había cubierto todas las plazas. Esto hay que decir que es organizado todas estas pruebas por la Federación, ¿verdad? De Cantabria de Caza. Sí, se organiza por la Federación y colabora siempre, que eso también es de agradecer, el Coto de Cartes. Claro. Eduardo, el presidente, la verdad es que nunca pone pegas y es de agradecer, Amén de toda la gente que acompaña, Jesús Soberón a la cabeza, los jueces, los sembradores, es decir, que no es tan fácil, es decir, esto parece que se organiza muy fácil, pero hay que dedicarle trabajo y tiempo. No, vaya que sé que... Trabajo y tiempo. Y sobre dedicarle todo, el hincapié que hace la gente para que salga todo bien. Sí, la verdad es que es importante. ¿No? Bueno, y la verdad es que con el tiempo los competidores también han evolucionado mucho y ahora mismo generalmente no hay ningún tipo de... Las pruebas se desarrollan con mucha deportividad. Ya. Al principio, cuando se empezó a hacer este tipo de pruebas, pues claro, la gente, había que ubicar a la gente, había unas normas, mucha gente no entendía lo que es una prueba de caza con un concurso de perros, pero bueno, ahora mismo ya hay mucha más cultura, gracias a Dios, llevamos ya casi 40 años haciendo campeonatos, y ya la gente, pues todo el mundo conoce los reglamentos, conoce cómo es la prueba, cómo se desarrolla, y la gente suele ser muy, muy deportiva. Bueno, pues nada más que decir, o sea, todos los que habéis participado, en daros la enhorabuena a todos los que habéis participado en Cartes, como que no, a los vencedores de las tres categorías, y como no, también agradecer desde aquí al Coto de Cartes, pues bueno, pues la colaboración que tiene con todos estos eventos. Desde luego, muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar también a las pruebas de montaña, que bueno, que no son tan veteranas como esto, pero las pruebas de montaña están cogiendo un auge enorme. Las pruebas de montaña ahora son la moda. Es decir, hemos pasado de hacer pruebas de campa, que es un... Vamos a ver, que está muy bien, que los perros, ahí se ven los ejemplares que hay, el respeto, el vuelo, el perro desarrolla toda su potencia, ¿no? Lo está viendo la gente. Hemos pasado a ponerse un poquitín de... Se puso, no digo vamos a salir de moda, se ha empezado a potenciar las pruebas sobre caza salvaje, que en realidad es lo que al cazador quiere ver. Quiero ver los perros en un terreno natural, ¿no? Tanto de sorda como de ahora mismo de alta montaña, ¿no? Hay que decir, vuelvo a repetirse, todo esto es sin muerte. Sí, todo es siempre sin muerte, sí, por supuesto. Ya prácticamente las pruebas de perro ya son todas prácticamente todas sin muerte, salvo el San Huberto, pero es otro tipo de prueba, ¿no sabes? Sí. Son todas sin muerte, ¿eh? Oye, cuéntanos un poquitín, la verdad el tiempo no ha acompañado para hacer estas pruebas de montaña por la sequía tan enorme que hay. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, José Luis, y eso lo saben todos los aficionados, estamos haciendo una competición al aire libre, en un día de caza.
Este año ha sido la sequía, otro año ha sido la lluvia, otro fue la niebla. Es decir, bueno, vamos al campo con unos perros que en teoría tienen que mostrar su potencial, sus habilidades, al aire libre y el día que les toque. Claro. Si te toca lloviendo, pues te mojas. Si te toca con sequía, pues pasa sed, ¿no? Hombre, la verdad es que lo ideal es que haga un día bonito, que los pájaros estén bien, que no haya, que los perros pueden desarrollar todo su potencial. Pero bueno, todo tiene su dificultad y su encanto, ¿eh? Y su encanto. ¿Qué ha pasado este año? Que ha sido un desastre porque no hemos podido censar antes. No hemos podido censar antes para ver dónde están las perdices ubicadas, sobre todo este año se ha cambiado mucho por el tema de la sequía, ¿no? Las perdices y todos los animales en general, ¿eh? Sí, han cambiado su hábitat totalmente. Sí. ¿Qué ha pasado? Que ha habido tú lo has dicho al principio del programa, ha habido una denuncia del aseo, que yo no la entiendo, no voy a hacer sangre con la denuncia ni con el presidente del aseo, no vale la pena. Hemos tenido una denuncia del aseo que nos ha impedido, bueno, nos ha impedido entre comillas, hemos sido respetuosos cuando lo dijo la Consejería de Ganadería, que había esta denuncia, bueno, pues no hacemos censos para no ahondar en la herida, ¿no? Pero vamos a aclarar una cosa, José Luis. Primero, aquí mando un mensaje a Felipe González. No, para mí no son las formas. Se podía haber dirigido a nosotros. Oye, Nacho, que somos compañeros, hemos dado muchos consejos de caza y tal. Perdona un momentín. Yo esta documentación, ya te dije que me la ha mandado hace escasos minutos Felipe. He hablado con él, que yo la había llamado varias veces, no me cogía el teléfono. Y bueno, pues, como dice él, es que los medios... Hay que haceros caso, porque si no, ya sabes lo que nos pasa. Y no sabes qué me ha dicho. Joder, que es que José Luis, que hay que entenderlo, que es que el día que tuviste en la reunión en el Consejo Regional de Caza, dice esto no se habló. A ver. Y tú me dices que ni estuvo allí. Esto es incierto. A ver, Felipe igual se imagina que fue hace 2 años cuando hablamos de esto, antes de la pandemia. Este año, la SEO, que tiene representación en el Consejo de Caza y en la Junta Consultiva, no ha asistido a ninguna de las dos. Por eso nos ha extrañado esta carta. Segundo, porque... Y te voy a decir una cosa, y esto vamos a ser un poquitín también críticos con ellos. Esto indica una dejadez de funciones. Seguramente que si esto le pasa en un sitio que están cobrando subvención, no le pasa esto. Estaría más atentos a las subvenciones. Claro. ¿Por qué? Si aquí no hay subvención, aquí vas al Consejo de Caza, expones tus cosas y luego la Consejería toma una solución. Esto... La Junta Consultiva de la Selva ha sido a principios de enero. Se ha publicado el calendario. Yo lo pedí. Se ha publicado el calendario. Ellos no estaban no han ido a la Junta. No sé por qué motivo. No han ido a la Junta. Es decir, no han dicho una palabra. Pero es que el calendario y toda la orden y la orden que regula la Reserva Seca ha estado un mes a exposición pública. Es decir, un mes a exposición pública. Si ellos tienen mucho interés, ellos le dan todo el día el boletín. Lo que pasa es que igual, lo he dicho, si no hay subvención, igual no les interesa leer el boletín. Y voy a ser crítico con ellos. Si, para mí es una dejadez de funciones. Lo podían haber dicho en ese mes. Oye, mira, pues no se puede por esto. Hubiésemos hablado y igual con la consejería, igual les hubiesen prohibido las pruebas o no nos las hubiesen prohibido o las hubiésemos adelantado o retrasado. Es decir, no han dicho nada. Pero es que luego sale otra vez, ha estado después otro mes a exposición pública después. Sí, esto se ha aprobado en marzo, me parece que ha sido la orden definitiva de la reserva. Así que han tenido 3 meses para ver este calendario. Y nos denuncian, y denuncian la prueba, porque la han leído en un cartel de la Federación. Hombre, no, ahí no me parece de recibo. No me parece de recibo. ¿Para qué está la exposición pública? ¿Para qué está todo, ¿no? La información pública. ¿Para qué está, José Luis? Para que esta gente lo mire, si tiene algún problema. Segundo, se basan en la directiva AVES. Pero Felipe, que somos todos ya mollocitos en esta provincia. La directiva AVES tiene unos periodos de reproducción y tal muy amplios. Me parece que habla de últimos de abril a últimos de mayo. Pero estamos en la cordillera Cantábrica, estamos entre 1.500 y 2.000 metros de altura. Estamos en una época fría. Aquí puede haber parejas, por eso se hace primavera sobre parejas. Pero no hay ni una perdiz, está ni tiene pollos, ni tiene nidos, ni tiene nada de nada. No, aquí seguro que no. Esto es, pues yo creo que dejar su impronta. Es lo que cuando él me ha estado hablando, porque me ha preguntado que a mí qué me parecía. Y yo le digo, Felipe, porque es que ahora todas las aves están en plena época de reproducción. No, digo, cierto. Mira, Felipe, ahora posiblemente, de hecho es así,
En Andalucía, en el sur de la península, claro que hay pollos de perdiz recién nacidos, pero es aquí, están emparejadas las perdices, pero no tienen nido, lo que tú estás diciendo. En todo el norte de la península no hay ni un nido ahora mismo de perdiz. José Luis. Hay nidos de otros pájaros, sí. Pero la perdiz no. Y como yo le he dicho, digo, pero es que Felipe, digo, mira, me salgo un poquitín de la línea de la denuncia esta. Digo, yo creo que hay otras cosas mucho más importantes que hay que denunciar, que son... Cuando las perdices tienen pollos y tienen nidos, las cosechadoras y la forma de cosechar el campo, eso es con una agresividad. Ahí mueren perdices y mueren todas las clases de bichos. No veo ninguna denuncia por ningún lado. Sabemos que efectivamente es la vida del agricultor, eso, ¿no? Y alguna manera hay que decirlo. Pero, hombre, posiblemente también se puedan tomar otras medidas. Que aquí no se está matando ningún animal. Pues fíjate, aquí no se está matando ningún animal, no se les perjudica para nada, porque se hacen levantarlas con el perro, no se les va a molestar más. Va todo muy regulado, muy controlado, muy controlado. Y después, en la denuncia lo ponen que en el año 2007 está la perdiz pardilla en clara regresión. Mira, yo no soy biólogo, pero vamos, soy un estudioso, me gusta mucho la naturaleza y he estudiado mucho la perdiz pardilla y la perdiz roja en campo. Allí en campo se hacían campeonatos de España de perdiz roja. Y se mataban y se cazaban muchas perdices. Desde que se dejó de cazar y se declaró como, la declararon como vulnerable, no es especie no cinegética. Se dejó de cazar, pero no es especie protegida, no vulnerable. La perdiz pardilla ha ido en regresión. Efectivamente, bueno, aunque los censos que hemos hecho de vez en cuando nos dejan hacer algún censo, que nosotros queremos hacerlos, pero a veces encontramos con la iglesia, topamos. Curiosamente en Cataluña, que se siguen cazando, hay perdices pardillas. Yo tengo un coto en Lérida, que voy a cazar allí, y hay perdices pardillas. No hay miles, pero hay perdices pardillas. Se caza, con sus cupos, con sus días de caza y con su normativa. Todavía no he oído a nadie decir por qué la regresión de perdices en la cordillera cantábrica. Una cosa muy clara, tú lo has dicho ahora mismo, falta de hábitat. Claro. ¿Por qué nadie dice por qué no metemos ovejas merinas? ¿Por qué no hacemos más desbroces? ¿Por qué no hacemos más campos o sembramos algo para las perdices pardillas o para las perdices rojas en campo que han desaparecido? Que es una vergüenza. Has dicho una cosa antes, o sea, que el claro regresión de la perdiz parda, pero yo te diría que es mucho más claro la regresión de la perdiz roja que la parda. Depende de las zonas. No, José Luis, en la zona de Liébana hay bastantes más perdices pardas que rojas. Sí, y el campo. Y el campo digo también. ¿Por qué? Porque el hábitat de la perdiz roja se ha degradado mucho más que la perdiz parda, que todavía está más arriba. Eso. Y cuesta, pero cada día sube más a más. Y yo no sé si es la SEO la que lleva el plan de recuperación de la perdiz pardilla. Y yo no sé no lo sé, no me acuerdo muy bien, pero yo te lo diría. Pero ¿qué pasa? Que se creen que la naturaleza es la de Walt Disney, que no. Querían prohibir las carreras de montaña, querían prohibir el pasear, querían prohibir. Pero bueno, aquí no es prohibir por prohibir, aquí es recuperar. Claro. Toda la vida ha sido la montaña, toda la vida se ha pastoreado, se ha ido con perros, se ha cazado, se ha pasado. Y toda la vida ha habido perdices pardas. Cada año había más. ¿Y dices tú que el aseo posiblemente sea el que lleva el plan de la... Yo creo que es el que lleva el plan de recuperación de la perdiz pardilla. Pues yo nos coja confesados por una sencilla razón. Sí. Porque si va a ser el éxito que tuvo el plan de recuperación del uruguayo, la cabeza cantábrica... y otros planes de recuperación de la... Bueno, te contaría muchas cosas, pero cuando estamos hablando... Que es que no se emplean dos duros, ¿eh? Estamos hablando de millones de euros. Los que se emplean en esos planes, no estamos hablando de cientos, de 100.000, estamos hablando de millones de euros. Y lo digo así bien claro porque se puede demostrar. Sí. Y el plan de la recuperación del uruguayo, cero patatero. No me acuerdo yo si lo que voy a decir es una barbaridad, ¿eh? Pero resulta que la gente de los pueblos no puede cortar un haya o no puede cortar un roble porque está prohibidísimo todo. Ni un avellano. Yo no sé si fue en... Hablo de oídas, ¿eh? La verdad es que no me gusta hablar así porque es público y no me gusta equivocarme. Pero no sé si fue en Ledantes, en el plan de recuperación del Uruguay, en una zona, de un hayal se cortaron mil y pico hayas por el plan de la recuperación del Uruguay. Hablo de oídas, ¿eh? Pero si eran mil y pico, eran 600, no sé, pero eran cientos de hayas. Sí. No serían hayas grandes, serían hayas pequeñas, pero bueno, pero sería de todo. Y resulta que la gente de los pueblos, ¿y qué se ha recuperado? Cero patatero, nada. No, aquí ya lo tenemos, en Cantabria el uruguayo desapareció de hace años, ¿eh? Es que dicen que si hay uno o dos, no hay ninguno. Pero habrá alguno por ahí. Yo quiero hacer siempre un llamamiento, ya sabes que yo soy un hombre que a veces me gusta el diálogo y llegar a compromisos y llegar a acuerdos. Sí, yo creo que el aseo tiene que volver a sus orígenes. La aseo viene de cazadores, ¿eh? La aseo la crearon o la fundaron cazadores. La fundaron cazadores, efectivamente. Es colaboración entre cazadores
y conservacionistas, que es lo que hemos dicho siempre. Nosotros censamos con ellos, vamos con ellos, les ayudamos, ponemos medios, ponemos dinero, ponemos la que haga falta, pero que no podemos estar todos los días pegándonos patadas unos a otros, porque al final es vergonzoso. Mira, terminaremos mal. La SEO empezó, que vamos, que yo las veces que había hablado, y he hablado muchas veces con Felipe, no era un hombre, vamos, aquí nos conocemos todos, pero no era el enemigo de los cazadores. No, yo con Felipe nunca. Pero es que de hace de unos años para acá empezó con la codorniz, después con la tórtola, la perdiz, la van a declarar especie en claro peligro de riesgo de un momento a otro. Joder, y es que digo, yo le pregunté, digo, Felipe, ¿y esto el por qué? Y prefiero no decir la contestación que él me dio, ni la réplica que le dio a él, porque está fuera de lugar, ¿no? Pero si hay cosas, mira, una cosa está clara, Palle, cuando no se emplea el sentido común, la cosa va mal, ¿eh? No, yo no hablo de sentido común. Mira, Felipe siempre ha sido un hombre, yo he hablado mucho con él y él tiene sus ideas, yo tengo las mías, pero nos hemos entendido siempre. La verdad es que nunca he intervenido mucho. Sí, se puede entender. Ha cambiado, bueno, tiene una presidenta de Madrid que es bastante animalista, bastante radical, muy animada al animalismo, que viven en Madrid y es lo de siempre. ¿Qué pasa? Los tres presidentes de las comunidades autonómicas. Son delegados de aquí. Estos delegados, pues hombre, viven más del terreno y ven lo que pasa, ¿no? Es igual que el PSOE Nacional y el PSOE de García Page o de Fernández Vara, no son el mismo, claro, porque el Fernández Vara vive en Extremadura y vive a pie de, y tiene allí 30.000 o 40.000 cazadores. Claro, y vive a pie de campo. Entonces yo es lo que le hago a Felipe, que en los vives de Madrid, hay que vivir en Cantabria, nosotros vivimos en Cantabria. Y estos enfrentamientos no son buenos ni para perder parrilla, ni para los cazadores, ni para nada, porque al final nos emborricamos todos, tomamos una postura. ¿Y por qué mañana, si cambiamos de consejero, podemos declarar parrilla de especie cinegética, ¿eh? Claro. Sin ningún problema, como hacen en Cataluña, ¿eh? Simplemente, mira, yo lo vengo diciendo muchas veces, por una sencilla razón se podía hacer, aunque simplemente sea sin muerte, poder ir al campo a ver, perro. Es decir, se están haciendo pruebas en Castilla y León, en Asturias, en Cataluña, por supuesto, en Andorra, también se hace Andorra. ¿Y por qué no se pueden hacer unas pruebas en Cantabria, que es lo que aportamos el mundo de la caza, a una zona deprimida, una zona, sí, podemos llamarla deprimida, con menos turismo que otra zona de Cantabria, que es Campo, que vamos allí, que metemos 50, 60 personas de toda España, que vienen súper respetuosos. Ahí no ha quedado ni una colilla, no, por nadie fuma ya, gracias a Dios, ni un papel. Se ha respetado las perdices, se respeta el tal. Pues ¿por qué no va a aportar ese valor añadido la perdiz parrilla a una zona como Campo o como población, ¿no sabes? No entiendo por qué no. Pues hay cosas, sí, no se entiende. Puede tener la naturaleza apartada de la sociedad. Eso no funciona. Efectivamente, que eso nadie no se funciona. Piense que esté en su plena razón para decir que es que la naturaleza es de todos, no es de uno. ¿Por qué? Pero sin embargo, ¿por qué? A ver, un ejemplo tonto, es decir, que si. Pero sin embargo, ellos que tienen las marismas de Santoña a su plena disposición, allí van turistas, van no sé qué, pagan al aseo, o no pagan, los paga el gobierno de Cantabria de aseo para que tenga miradores, pero tienen caminos, tienen tal. Y la gente va y pues, también podemos decir que está molestando las aves, claro, en periodo de cría, ¿no? Es una tontería, yo eso no lo voy a decir nunca. Me alegro mucho de que Santoña tenga ese. Y que las marismas estén también conservadas y que tengan ese potencial turístico de naturaleza. Pues ¿por qué Campo no lo va a tener con otras cosas, no? Pues sí, pero hablando de eso, la bahía de Santoña, vamos, estamos, claro, hablando del humedal más importante de Europa, por eso, ¿no? Sí. Donde están hechos los miradores y una serie de cosas, sí, pero hechos, para que tú te des cuenta lo que digo yo muchas veces, allí no ves una gota de hormigón, ¿eh? No, y tampoco, no hay hormigón. Tampoco, pero mira, sin embargo, siempre lo ve, siempre pongo la referencia, son lo de las del palacio, este, ¿cómo se llama? Lo que se hizo en Santander, hombre. ¿Cuál? El humedal este que había en Santander, que yo cada vez que voy se me cae el alma al tierra. Ah, las llamas. Las llamas. Sí. Las llamas yo los conocí, igual que los conocí. Siendo, sí, sí, chaval, siendo una zona de caza. Una zona de caza. Buenísima. Y siendo una zona de humedal, o sea, auténtica. Auténtico, era humedal. Desde que se ha echado cientos y cientos de toneladas de hormigón, los olores que tiene. Las especies, o sea, salen a que las des de comer. Porque tú vas a ir, ves los patos, ves las fochas que vienen corriendo a que, sí, les des el pan, ¿no? Eso es, bueno, eso es la degradación de las especies. Las especies no se pueden humanizar, eso es lo primero. ¿Y dónde entra el hormigón? Todo, muy bonito para ir a pasear, ir a merendar. Pero vamos a ver, pero también es cierto que ahora mismo un humedal de ese tipo, en el centro de Santander, también sería inviable, porque esto cría mosquitos, ratas. Sí, pero bueno, pero se puede hacer de otra manera. Bueno, mira, en el centro de Santander están las marismas de Alday,
que tú bien que las conoces, sí, sí, has ido allí, ahí no ves una gota de hormigón. No. Ni una. Sí, pero bueno, sí, hombre, veo Eroski. Todos bueno, esos complejos no, se ha hecho ganando el terreno de la marisma. Dentro del perímetro de, sí, de, la marisma, de lo sí. que lleva la fundación. Sí, 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 la fundación. ¿No? Pues sí. Has visto pues todo madera y esto, sí. Bueno, caminos perfectamente. Bueno, es que donde entra. Allí no ves. En las marismas estas ahí no ves que salen los patos aquí. No, lo que pasa es que cuando se hizo. Las grandes superficies. Y las llamas y todo esto, pues igual. Era otros tiempos. Si vamos a otras cosas, igual día, si un día hubiese que hacer una actuación sobre las llamas, pues igual el alcalde o la alcaldesa que hay ahora haría otra cosa totalmente diferente. Seguro. Pero claro, pero claro, el tiempo. No sabes qué pasa eso, Nacho, que haciéndolo de otra cosa diferente y más natural, vale menos dinero. No, porque las llamas no se ha especulado, gracias a Dios no se ha especulado con ello. Sí, hombre, hay que tener en cuenta el dinero que se ha invertido en adecentar, como se llama, las llamas, ha costado mucho, muchísimo. Bueno, pero digo que no se ha especulado, digo, con temas de urbanismo, de edificación. No me refiero a eso, me refiero a las personas encargadas o a los grupos encargados de hacer eso. O sea, tú sabes la cantidad de dinero que se recibe para hacer eso. Sí, sí, claro. Yo te digo una cosa y no me avergüenzo, yo con menos de la mitad lo haría yo. Yo ahí no puedo opinar porque no soy experto en esos temas. Yo siempre creo en la honradez de todo el mundo y creo que la gente lo hace. Pero yo también lo que pasa es que los tiempos son diferentes. También es verdad que los tiempos son diferentes. Bueno, eso no es de hace tantos años. Mira, Eroski, cuando se hizo todo aquí, cuando se cogieron parte de las marismas de Aldea, pues todo eso era marisma. Entonces, seguramente se hizo aquí el centro comercial y gracias al dinero que se recibió el centro comercial se preservó el resto de la marisma. Seguramente habría un intercambio, habría una cosa, ¿no? Pero bueno, ahí están las marismas. Más para todo el mundo, pues lo disfrute, pero me refiero a que nadie se mete con eso. Es que no sé por qué ellos se meten con unas cosas tan insignificantes que pueden dar, tío, un cierto turismo de una cierta calidad a campo. Pues sí, que falta le hace además. A campo y a poblaciones, por ejemplo, es otro sitio que también. Y con una cosa que no que yo creo que ni perjudica ni molesta a nadie. La naturaleza no puede estar, como digo yo, apartada de la sociedad. No, y la naturaleza no es de una persona, no sola, nadie, ni de un grupo ni solo. Un grupo eso solo. Es para disfrute de todos. Y lo que nos vamos a poner zancadillas y problemas cuando se haga, hablo desde mi punto de vista, una prueba de estas donde sin muerte, además, donde no salen, hay una jauría de perros, que es que salen dos aquí, dos allá y dos en el otro. No, y luego, mira, esta semana tengo una reunión con la granja Escoladeras, con el director, para ver si podemos retomar un tema, por ejemplo, para hacer cursos de este tipo, de censadores, cazadores formados, es decir, también eso, llevar la parte de la caza a la granja escuela, a ver cómo lo podemos encajar allí, para hacer cursos o seminarios o algo así, dentro de una granja escuela que es nuestra, que es de Cantabria, que es un referente nacional y que se dedica a temas de naturaleza, ¿no? Claro. Que tenemos aquí al lado, que es una, sí, es una pena. Aquí, sí. A ver cómo podemos encajar todas estas cosas. Yo creo que el cazador también ha cambiado mucho la percepción del cazador, ha cambiado mucho la educación. Gracias a Dios, ha cambiado. Tú ves el otro día allí 50 o 60 personas y ya te digo, ¿no han dejado ni un papel en el suelo, Bueno, pues vamos a ver hablar de la primera prueba que se hizo en campo. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, la sequía ha marcado mucho. Es una sequía terrible, la verdad es que da pena. Yo nunca había visto las escobas en mis años, todos mis años de subir a la montaña, las escobas ya secas, las plantas de arándano están prácticamente también quemadas todas. Y luego se desarrolló, pues nada, ya digo, al hacer censo, tampoco conocemos las costumbres y las experiencias de ahora en primavera, y sobre todo en la sequía, que las ha movido mucho en su zona, pues nada, se vieron muy pocas perdices, y hubo dos baterías que no levantamos ninguna perdiz, y en otra que levantaron una pareja. Ya. No es significativo, porque tío, no, íbamos a ciegas un poco, ¿no? A ciegas. Y bien, bueno, fue un éxito, la gente está encantada. Viene gente de aquí, del País Vasco, de Navarra, de León. De hecho, ganó un chaval que era de León. De León, efectivamente. Leonés, con un perro que hizo un. Esa fue la primera prueba. Después habéis hecho hace escasos días también la segunda, ¿no? Que son las dos que se hacen aquí en Cantabria. En Cantabria se hicieron dos pruebas. Una para iniciados, que llamamos nosotros, para iniciados es la que se hizo el día 30. Que esa fue una cosa interna nuestra, para iniciados de gente que se quiere meter en la competición y que a veces le da complejo ir con, bueno... Con los pro, como se dice ahora, ¿no? Con los que es gente ya más habituada. Y entonces, para que fuesen ellos solos, con un juez, fue Fernando Valle de juez con ellos, y otro juez, que le acompañó, no sé si fue Jesús, y entonces les hacen una prueba que para ellos, para que les enseñan pues cómo sale el perro, cómo va, no se descalifica a nadie, no es menos exigente, ¿no?
Y es una, bueno, una experiencia que a ver si la gente se anima un poco a participar en este tipo de pruebas y a conocer la montaña. Porque curiosamente mucha gente de Cantabria, como no, siempre se cerró, la gente joven, pues se cerró la Perdiz Parrilla hace ya muchos años, o la Perdiz, incluso la Perdiz Roja también, no conocen lo que es la montaña de Cantabria para este tema. No, la gente conoce. Joven, bueno, pues hombre, las conocen si van de paseos, de montaña. Sí, sí, pero nada más. Sí, sí. Pero nada claro, más. La gente sigue. Después habéis hecho la siguiente, que sí. Ha sido hace escasas fechas. Esa ya fue, diríamos, la de los profesionales, ¿verdad? No, profesionales no, gente, son todos aficionados, ¿eh? Bueno, me refiero sí. A gente que ya ha participado. Ya ha participado más veces, que ya tiene perros preparados, que le gusta la competición, le gusta la alta montaña, pero es que muchos ya, tío, vienen de Cantabria, de Asturias, de Castilla y León, van a Cataluña, es decir, que hacen el circuito completo. Que, sí. Es decir, que no es una cosa que novedosa nuestra, que no hemos inventado nada. Ya. Es una mucha afición. Por eso digo que no entiendo muy bien la postura de la SEO aquí sí y Castilla y León no. Pues sí, pues efectivamente. O en Cataluña tampoco. Pues joder, no lo entiendo. Bueno, pues ya sabes, siempre vuelvo a decir. La caza, queramos o no. Yo me recuerdo la primera vez que tú lo dijiste aquí hace unos años, que nos reíamos de ello. Oye, cuidado que estos animalistas anticaza, los llamaba yo, ¿no? Porque la verdad es la caza no les gusta a ellos, ¿eh? Hay que ser claro. Y esta gente, no. Pues lo tomábamos, te recuerdas a risa, y tú dijiste, cuidado. Lo tomamos a risa, José Luis, pero es que cuando el 20M fuimos a Madrid 600.000 personas, luego el Partido Socialista, bueno, derogaron la ley de sacar los perros de caza de la ley de bienestar animal, nos dijimos que ya está la batalla ganada, no está. Hemos ganado una guerra, una batalla, no la guerra, perdón, hemos ganado una batalla. Hace 15 días se hizo una manifestación en Navarra, los cazadores navarros. En Logroño, en Valencia. El sábado se ha hecho una en Valencia, 50.000 personas han salido a la calle, porque la ley. Las perros de caza están, pero la ley aprieta por todos los sitios y los gobiernos regionales siguen apretando. En La Rioja el domingo 3.000 o 4.000 personas, es pequeña como nosotros, pero son mucha gente. Es decir, que la batalla no está ganada, la guerra no está ganada, la guerra duda, sigue, ¿eh? Duda. La guerra sigue y además va a seguir, depende de cómo queden las. Depende de las urnas. Aquí está claro, es un tema político. Hombre, político. Sin duda, aquí no hay un tema de. Aquí no hay un tema de. De que queremos el bienestar de los animales, no, es un tema ideológico, pero puro y duro, yo lo tengo más claro que el agua, ¿eh? Ideológico, puro y duro. Por eso nosotros, este año hemos iniciado, como nunca lo habíamos hecho, un pacto de Cantabria por la caza. No sé si lo sabes, que hemos hecho digamos, un mes y pico trabajando en ello, trabajando con todos los partidos políticos, pidiéndoles. A nivel por lo menos regional y a nivel nacional lo han hecho otras regiones. Nosotros no hemos tenido una manifestación, pero de momento no nos hace falta, estamos bien. Pero un pacto de Cantabria por la caza. Es decir, que cuando lleguen estos partidos al gobierno, el que llegue, PP, PSOE, PRC o sí, vos. Los partidos más importantes, pero los mayoritarios. Les hemos planteado una serie de puntos, de 10-12 puntos, que tampoco son ninguna cosa de otro mundo, si son genéricos, pero queremos que lo respeten y que lo firmen. Lo han firmado todos, ¿eh? La verdad es que hemos estado trabajando. ¿Te ha puesto alguna pega o algo? No, había un partido que yo, cuando le presentamos el tema de. Había dos temas importantes para ellos, que yo me creí que iban a poner alguna pega, como es el tema del. El tema de sacar el lobo de estatus de especie protegida del ESPRE, pues no, la verdad es que no pusieron, me llevé una sorpresa porque no pusieron ninguna pega. Dijeron que era su idea como partido regional, como partido de la región. Bueno, te voy a decir, era el Partido Socialista, una palabra, ¿no? Que, sí, hombre, ya se supone que ha sido ahí. Bueno, el Partido Socialista me llevé una sorpresa porque yo pensaba que iban a poner alguna pega, ¿no? Dijeron que no, que ellos tienen que respetar los acuerdos a nivel nacional, porque son una organización claro. Que la respetan, pero que no lo comparten. Que ellos están de acuerdo en sacar al lobo del ESPRE, ¿no? Y después el tema de la reforma, de la derogación de la ley animalista, aunque no depende de nosotros, porque esto es una autonomía, pero bueno, que hagan fuerza en Madrid con el gobierno, y del Código Penal, que el Código Penal. El Código Penal no lo han metido cruzada. Cruzadísima. Cruzadísima. No, el Código Penal es aberrante. Explícalo un poquitín. Bueno, el Código Penal lo que hace es. Recoge. La ley de bienestar animal saca todos la actividad cinegética, vamos a llamarla, de la ley de bienestar animal, la excluye, pero el Código Penal no, el Código Penal habla de todos los animales vertebrados. Eso es. Sí, ya no excluye, ahí ya no excluye nada, ni siquiera, vamos a poner el ejemplo que se dice por ahí, ni siquiera las ratas. Es decir,
tú no podías hacer daño siquiera a una rata, salvo el caso de epizootias, epidemias o qué. Es decir, todos los animales vertebrados están protegidos ahora mismo, todos, de cualquier tipo de maltrato. Es que, ojo. Es que se contradice una, Con la otra, claro. Claro, bueno, con penas muy altas de 200, 300 mil y cárcel, hasta 2 millones de cárcel. ¿Y aquí no hacemos caso? A ver, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o el Tribunal, ¿cómo se llama? El Supremo, yo creo que se ha pronunciado que esta ley es inaplicable. Protege más a un animal vertebrado que a una persona. Bueno. Que a un ser humano. Sí, pues que también somos vertebrados. También somos vertebrados. Igual es mejor que te apliquen la ley de el Código Penal de animal vertebrado. Sí, que igual salíamos más reforzados. Igual salíamos más reforzados, ¿no sabes? Con esas cosas. Entonces, claro, eso es una aberración. Oye, el tema este de este convenio que habéis hecho con los diferentes partidos políticos, con los más representativos dentro de la cumbre, o más grande, ¿no? Que tiene son. Esto. Como miembro de la, o estás, has sido miembro de la Federación Española de Caza también, ¿esto no sería bueno también que desde Madrid, desde la Federación Española, esto trataran también de firmar un convenio con todos los partidos? Sí, aquí de hecho se está haciendo más en la autonomía. Esto empezó con ello Andalucía, fue la pionera cuando tuvo las elecciones antes nosotros. Sí. Firmaron unos acuerdos también bastante potentes con otros partidos políticos en Andalucía y después lo refrendaron con el nuevo gobierno que ha salido, con el PP. Y la Federación Española está haciendo una cosa parecida, pero bueno, no es un compromiso político. Va a visitarles y les saca el compromiso de que van a apoyar la caza y tal. Pero bueno, tendría que. Esto es muy, muy simbólico, ¿no sabes? Es simbólico. Hombre, es importante, ¿eh? Oye, porque aquí está firmado. Y lo que habéis escrito, una de las cosas que teníamos en el plan es el plan de recuperación de la caza menor en la Reserva Nacional del Saja, en la Reserva Regional de Caza Saja. Lo que hemos dicho. Y también creo que habéis hecho algún tema también eso de la dar más facilidades a la hora de la renovación de cotos. Que es lioso. Sí, también, ¿eh? la ley de caza de Cantabria es del año 2006, aquí ha llovido mucho, además ha pasado la pandemia, ha pasado una serie de sucesos, que lo que era factible en el año 2006, son pequeños matices, ¿eh? En el año 2023 es básicamente es muy difícil robar un coto en Cantabria. Claro, es que hemos ido para atrás. Bueno, no hemos ido para atrás, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Está todo digitalizado. Pero para la innovación de un coto en alto no hay que marear tanto la perdiz. No, y entonces aquí lo que hacemos es que también pedimos que se cambien unos artículos de la ley, que se cambien unas palabras nada más, ¿eh? Pero bueno, que facilite, que sí, ya si no hay una, ya no hay firmas para nada, yo no puedo ir casa por casa recogiendo firmas. Claro, efectivamente. Hay que aplicar unos procedimientos digitales, digitalizados, de exposición pública, de boletines, pero una cosa que sea más sencilla para todo el mundo. Pero siempre que el propietario del terreno tenga sus derechos, que no quede indefenso. Sí, hombre, eso por supuesto. Como estamos haciendo ahora, ¿no? Ahora mismo se está haciendo, pero hay que recogerlo en la ley. Ya. Ahora mismo se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo así, más o menos. Se hubo que adaptar la normativa, sobre todo por la pandemia, a los nuevos tiempos, y se está haciendo así, pero lo que queremos es que sea, que esté recogido en ley y sea 100% legal, es decir, que esté legalizado todo el tema, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Sí, lo que también hay otras cosas que, bueno, hay cosas como interesantes, ¿no? Como seguir facilitando la entrada a los menores de 18 años, a las mujeres, que está habiendo un boom ahora de mujeres cazadoras, que yo me quedo asustado. Está habiendo muchísimas mujeres que están incorporando al mundo de la caza. Tantas no. Sí, muchas, sí, muchas. Muchas mujeres están incorporando al mundo de la caza. Y ojalá se incorporen más. De hecho, nosotros queremos hacer una delegación en Cantabria de mujeres cazadoras y del mundo rural, ¿no? No, hombre, estaría eso, todo lo que sea, porque mira, todo lo que sea aportar, porque la verdad es que la caza somos como los últimos mohicanos, estamos quedando, pues bueno, los que tenemos más o menos de 40 años para arriba, de ahí para abajo veis muy pocos. Hay que facilitar a esos jóvenes también, pues eso. A los menores de 18 años no hay que ponerles ninguna pega. Exacto. Tenemos que quitarnos el chisme que somos muchos, somos pocos. La gente joven tiene que ir a cazar. Tanta normativa, hay que quitar la normativa. Habrá que pedirles un seguro, que eso además lo damos gratis, una licencia, pero la gente quiere con el padre, con el tío, claro, con el hermano. Hombre, siempre que tengan los permisos pertinentes y la autorización, que puedan ir. No dejar que si van cuatro, que si van ocho. Si una cuadrilla tiene la suerte de tener ocho jóvenes, pues que puedan ir los ocho. Porque hay otras
que por desgracia no va ninguno, no va ninguno. Entonces, es que ponemos a veces, no, si puede ir el que quiera, pero claro, si ponemos cuatro, y claro, esta tiene ocho, joder, aquí se queda cuatro fuera, que esos cuatro no van a ir con otra cuadrilla, porque las cuadrillas son muy peculiares, ¿no? Cada una tiene su... Hay que decir también, además, es que todas estas cosas... También este año también se ha hecho un esfuerzo grande de la consejería, y es verdad sí, que se ha hecho... Sí, la consejería, no, vamos, cualquiera sí. que vaya a decir, oye, sí. que quiero ir a quedar, no lo han puesto ninguna... No, pega. Pero bueno, tiene... no ha puesto... No ponen pega, no. Pero bueno, a veces es mejor que quede siete, porque a veces puede haber alguien que diga... Efectivamente, oye, que puede venir el guarda y decir, oye, no, mira, que te han dejado, yo no, pero sí, yo tengo aquí... Aquí pone 4 y pone 4, no pone 8. ¿No sabe? No pone 8. Entonces eso, bueno, queríamos que, yo creo que eso es fácil de conseguir. Y luego lo que queremos es un tema que es un tema para nosotros importante, lo que pasa es que es complicado a veces de encajar. Es el tema de cómo acercar la caza a los centros escolares. No como caza, como naturaleza. Muy como... difícil. Bueno, hay una experiencia bruta en Andalucía, ya la han hecho. Y aquí, ¿por qué va a ser extrapolable? Igual hay que llevar al centro escolar como tal, es decir, a las aulas. Pero, joder, ahí tenemos el albergue este de... Tenemos un albergue, me parece que es en Riaño. Tenemos un albergue de juventud, de albergues del gobierno de Cantabria. Otro en Tama, me parece que hay en Líbana. Y hay otro en, que no es del gobierno de Cantabria, pero que es de Unicaja, o de la antigua Caja Cantabria, que es en Poliente. Pues ahí se podría organizar una serie de no sé, nosotros estaríamos dispuestos a incluso organizarnos, a colaborar con ellos, entre consejería, educación, juventud y conservación, ¿no? Con grupos. No enseñar a esa gente, yo no quiero enseñar a la gente a cazar, pero quiero que la gente conozca la naturaleza y también conozca lo que es la caza de primera mano, ¿no? Claro. Acercar más a los chavales a la naturaleza. Y luego el que quiera, que luego uno opte por lo que quiera. Pero es que ahora mismo en los colegios, es que de naturaleza no ven y ya yo creo que ya no dan ni ciencia. Ni ciencias naturales. Oh, aparte ¿no de que en los colegios, en muchos colegios, bueno, están los profesores o maestros o maestras, pues están diciendo a los alumnos, sí. vamos, hablando mal de la caza. Muy mal de la caza. ¿Eh? Entonces, claro, yo tengo noticias de un niño, dos hermanos, que eran hijos de cazadores. Y familia de cazadores, y eran dos críos, ¿eh? Empezó la profesora, era una profesora, a hablar después de la caza, que esto no sé qué, cogieron y se marcharon. Porque lo primero que contestaron a los dos hermanos, a esa profesora, que sus padres y sus tíos no eran ningunos asesinos. Sí, sí, claro. Me lo han contado, ¿eh? Sí, y además es cierto, seguro que es cierto. Sí. Bueno, entonces, pero sobre todo, aparte de eso, bueno, eso yo creo que los profesores no tenían por qué crear opinión, tenían que enseñar, claro. crear opinión, eso que tienen que hacer, pero bueno, es una opinión mía. Es acercar a los críos también a la naturaleza, porque es verdad que muchos críos están en Santander, la capital, igual salen al campo, lo más lejos que van es al Parque de las Llamas. Efectivamente. ¿No? Y entonces estos albergues, en plan... yo digo siempre que ahora hay un tema que sucedió todavía algunos partidos políticos, comentando es el tema de los jubilados activos. Es decir, ahora la gente, hay mucha gente, guardas... biólogos, ingenieros, gente que se jubila, joder, pero tienes tú estás jubilado y no estás jubilado que te vas a ir al sillón, gente que anda a hacer cosas, que colabora, que no cuesta dinero, porque no todo se hace con dinero, se hace con colaboración, con gente voluntaria que le gusta hacer estas cosas y que nos ayudaría muchísimo entonces. Hombre, que tienen un saber y una experiencia enorme, sí. Y que además colaborarían gustosamente. Yo estoy convencido que haríamos así, plin, y tenemos cola de gente para colaborar en estos temas. ¿Cuál? De todas las maneras, lo hemos dicho, Nacho, la caza que conocimos nosotros cuando éramos chavales, de hace casi 40 años para acá, el cambio que ha sido antes, sobre todo en nivel económico. La caza es una afición cara. José Luis, pero mira, ya... Cara me refiero, por suerte en Cantabria no. Sí, bueno. Y me puede llover palos, por decir eso. También, sí, en Cantabria es muy barata. Pero mira, para salir a Castilla y León, o a cualquier otra comunidad, a cazar perdices, codornices... sorda fuera, vale un pastón. Pero Jesús, José Luis, pero es que antes una cosa que los chavales veíamos, tú antes veías en tu casa una gallina y había que seguir para comerla, que mate, y lo veías de una forma natural, es que igual te llevan a la cárcel por hombre. La gente desconoce un poquito lo que es el mundo, la naturaleza un poquito, sí. En su contexto, ¿no? En su contexto real.
no el que nos venden. Ten en cuenta que el naturalista, hay muchos naturalistas que son muy extremistas. Y vamos, gente que le gusta mucho el campo, ver los animales, esos son tan extremistas que, joder, que a los cazadores también nos gusta ver eso. Porque a nosotros los que tenemos unos años ya hemos cazado lo que había que cazar. Y lo que nos gusta es disfrutar de un día de los perros, volar cuatro perdices, cuatro codornices. Pero hay que reconocer que tú a un chaval que empieza, por desgracia, el trabajo en este santo país está como está, dices, oye, que tienes que sacar un coto que te va a costar, por decirte, 500 euros. Tienes que tener un coche, hay que echarle gasolina. Y voy, va la primera vez. Y dice, joder, voy a la codorniz y voy a tirar cuatro tiros. Y digo, ya esto no vuelvo. Bueno, pero en Cantabria tenemos la ventaja que tenemos la reserva regional de caza del Saja y los cotos que son regalados muy barato. Sí, aquí normalmente regalado. Todo el mundo es un puede cazar. Es un tema que tener en cuenta que vas a cazar a la reserva y una cacería, si perteneces a una sociedad colaborativa, te va a salir a 2 euros. Dos euros, claro. Es un tema que también hemos hablado con los partidos políticos, ¿no? Que en Cantabria hay tres tipos de caza que son... O sea, sociales, social, caza social, intocable, que son para nosotros, ¿eh? como federación, que es el jabalí, la sorda y la liebre. Efectivamente, es que no hay más. Bueno, sí, los rosechos, luego están los rosechos, bueno, de Rebeco, de Perá, eso no es tradición nuestra. Eso, el que quiera pagar un rosecho, que le pague, que venga gente de fuera y tal, pero lo que es la caza social, la básica de Cantabria, que es la básica, es el jabalí, la sorda y la liebre, ¿no? Sí, es que vuelvo a decir que es que hace años, pues hombre, también podías a las zonas altas matar codornices. Sí, bueno, prácticamente. Y a mí me parece perfecto que la codorniz aquí no se cace. Que se perree, pero que no se case. Te lo digo de verdad, porque vamos a ver en cuántas codornices, ¿qué vas a matar? Media docena de codornices. Perréalas, coño, con el perro, ¿no? Antes había ave frías, había tanto pollo, volantico. Eso se acabó. Ahora nos tenemos que limitar, pues eso, los cazadores de la liebre a la liebre y los de la pluma, pues a la sorda. Y yo quería, bueno, de aquí hacer la invitación a la gente que el sábado y el domingo es la Copa Cantabria de Liebre, de Rastro de Liebre, que es un trabajo que han hecho los libreros importante, encabezados por Juanjo España, hay que decirlo todo, bueno, todo su equipo. Yo cuando digo una persona, la gente. Sí, Juanjo está a la cabeza. Pues un equipo muy grande, Chuli, toda esta gente, todos los bellos, etcétera, toda esta gente que la acompaña y que la ayudan, y que hemos. Que la Liebre, que era la gran desconocida, la Liebre en toda España. Tenemos, parece que tienen 20 equipos y han tenido que cerrar la inscripción de toda España, de Cataluña, de Extremadura, de Madrid, de Asturias, de Galicia. Es decir, que han hecho una labor de recuperar la caza tradicional de la liebre, muy importante esta gente. Es que es muy importante. Bueno, que la liebre se ha recuperado a marchas forzadas. La labor también, gracias a los cazadores, porque aquí yo creo que ningún coto se caza la liebre. Ahora sí, ya se empieza a cazar. Dentro de los cotos, pocos se cazarán. No, pero algunos perrean. Perrean mucho, pero se empezó eso hace años, cuando la liebre estaba en una situación crítica, se tomó el acuerdo, esto en la federación, no cazar ningún coto, prácticamente. Se hizo aquellos estudios de repoblación con la IDE, con tal. Y después ya, ahora ya tienes la opción de cazas o perreas, o cazas y perreas. Y algún coto, pues sí, porque también es verdad que sí, algún coto ya caza. Yo estoy haciendo caza igual 4 cacerías al año. Es que también, lo hemos dicho antes, es que yo creo que la caza, el no cazar, tampoco es bueno para la especie. Hombre, no es bueno, pero vamos, siempre con un control estricto. Pero José Luis, uno son gente que ellos en su día dejaron de cazar, el control le llevan. Yo conozco cotos como el de San Miguel de Aguayo por ahí, que se matan al año, se cazan al año 2 o 3 liebres. Y tiene liebres, hay liebres. Tiene liebres, sí. O Celaya, por ahí. Entonces, igual se cazan una o dos, no muy pocas. Ellos perrean. Pero me refiero a que ellos mismos se autorregulan. En la reserva, en todas estas pruebas que estamos viendo de liebre, ahí se ven muchas liebres en toda la reserva. Sí, se ven liebres. Y en toda la zona costera, que también la liebre, gracias a Dios, se ha recuperado perfectamente. Mira lo bueno que tiene, en toda la zona costera no se caza. Prácticamente no se caza, ¿no? Y la gente, pues bueno, sale a perrear. Y comer en una liebre, pues bueno, pues si quieres comer en una liebre, pues la cazas y ya está, ¿no? Pero los cazadores, la mayoría, siempre hay algún espabilado de esto, ¿no? Bueno, pero un espabilado, bueno, eso es inevitable, ¿no? Pero lo que quieren es que sus perros corran a la liebre. Pero la liebre tiene un tipo de caza muy bonito, muy específico de Cantabria. Sí, bueno, bonito, prácticamente la caza de la liebre es lo más bonito que el jabalí, porque
me refiero cada uno en su cosa, ¿no? Me refiero que estar viendo los perros. Los del jabalí sí. Los ves, pues bueno, de salida, cuando coge la levante, cuando pesca el levante, despídete, ¿no? Sí. Pero la liebre los estar, igual que el zorro, prácticamente los estar viendo a todas las horas. El zorro también, ahí también ha subido las cuadrillas de cazadores de zorros también. Sí, además el zorro yo creo que está en bajando, en regresión. La gente lo dice, no sí, que no hay zorros. Que no hay zorros, que no hay zorros, que no hay zorros. Yo no sé si la sarna hizo estragos. Bueno, yo creo que también son poblaciones que tienen sus picos, ¿eh? Yo creo que sí, ¿verdad? O sea, esos tienen... Mira, hay una cosa clara, el cambio climático también ha hecho la suya, ¿eh? Que nadie diga que es que hay gente que dice que el cambio climático no. Hay una cosa muy clara, mira, lo tienes que ver. Las golondrinas que vas viendo ahora en el pueblo, ¿no ves golondrinas? No ves pocas. Entre otras cosas, no hay ganadería. Las golondrinas se alimentan de insectos, ¿no? Insectos. Entraban en las cuadras, claro. En todos los sitios, golondrinas, no hay ganadería, no hay golondrinas. Te vas más al sur, donde hay esas ganaderías, sobre todo de ganado de carne, todo, y ves muchas golondrinas. Bueno, el cambio climático, pues claro, es que ten en cuenta que hemos pasado un mes de abril, que no sé los años que haría que no caía una gota de agua. Sí, mira, ¿qué ha pasado con los ríos? No, están secos. Mira, es un tema que también hemos tratado con los partidos políticos. Ahora, que aunque no estemos en pesca, pero has hecho una mano a... Le hemos tenido la semana pasada un programa de pesca. A Manuel. Y él dice que lo que hay que hacer es potenciar mucho más el centro histológico de Arredondo. No sé si lo dijo aquí. Sí. No, a mí me parece también la labor que está haciendo esto ahí en el Lanza. En el Lanza y en el Paz. En la Reynosa. Y en el Paz. Es interesante, lo que pasa es que ahí habría que destinar más recursos. Sí. Además, en los ríos se ve enseguida, yo creo que se ve. Y el centro, él hablaba del centro, hemos estado hablando con mi compañera estos días a las entrevistas, a los partidos, y luego hablaba él del tema del centro histológico de Arredondo, que es un centro de referencia a nivel europeo, muy bueno, pero se nos ha quedado pequeño. Mira, pequeño. Me recuerda ahora que dices que eso, Manolín le llamamos, ¿no? Me llevó un día a ver el centro que tienen en un pueblo de Asturias, no me recuerdo dónde, que fuimos a grabarlo, hicimos un programa allí. Y dice, joder, que yo era una cosa preciosa, era una extensión enorme, ¿eh? Privado, ¿eh? Aquello era privado. Era privado. Pero bueno, ¿tú sabes lo que tenían allí? Pero claro, era tres veces más grande que Arredondo. Claro, él dice que hay que multiplicar por 10 la producción, más que nada, ¿no? Que luego también eso es una transferencia de conocimientos, ¿eh? Porque eso también te trae gente de Europa, gente que viene aquí a estudiar, claro, a verlo. Gente a estudiarlo, y a verlo. Si es todo... un tema interesante. Estas cosas nunca siempre tienen, como se dice ahora, transversalidad, ¿no? Es claro. Transferencia de conocimiento, transversalidad de gente que viene, gente que va, gente que viaja. Y una cosa muy clara, todo eso pertenece prácticamente al mundo rural. El mundo rural va a existir siempre. Sí. A mí cuando se dice lo de la España vaciada me da una rabia. Vaciada, nada, hay casas. Hay un habitante, pues ya no está vaciado eso. Entonces, es que lo de la España vaciada, pues vamos a tratar de potenciarlo desde los gobiernos pertinentes, ¿no? Sí, pero es como dice esto es como siempre dice la gente, hablando de la perisparilla, está en clara regresión, coño, ¿y qué hacemos para que aumente? Efectivamente. Porque tiene que estar en clara regresión, no lo protegemos, ¿qué hacemos? ¿Protegemos al señor del pueblo, le blindamos para que no vaya nadie? Claro. ¿No? Tendrás que hacer algo para que vaya más gente al pueblo, ¿no? Y aquí en la perisparda algo habrá que hacer. Sobre todo... recuperar el hábitat que tenía. El hábitat. Lo principal. Pero yo claro, no soy biólogo, como tú bien dices, pero a mí nadie me... Pero mira, Luis, antes llegaban miles y miles de... Yo hace con mucho en la zona de Redondo, es un señor que llamaban el rojo y el colorado. Y ese lo decía... Era mejor colorado que rojo. Sí, ¿verdad? el colorado. Y Mariano le llamaba. Era el colorado. Y él decía, mira, Nacho, no es fácil ser muy listo. Donde hay actividad humana, vive la caza menor. Efectivamente. Y aquí antes venían 5.000 ovejas o 6.000 ovejas de claro. Extremadura. Y ahí apriscos, y había brañas, y había tal. Entonces se perdió. Ahí estaban las perdices y las tal. Entonces se perdió. Ahora ya no hay nada. Ahora nada más hay matorral. Claro, desde Alto Campó, los límites con la montaña palentina, Brañosera, Salcedillo y todo aquello, cuando venían miles de merinas de Extremadura. Es cuando había caza. Se ha hecho monte. Todo monte. Entonces, ahí no viven. Nada más que viven los jabalíes. Y ciervos y pocos. Porque también tiene que comer, ¿eh? Claro. Sí, ahí nada más se vive el jabalí. Claro. Pero todas las especies de estas especies, bueno, cinegéticas y no cinegéticas, ¿no? La perdiz parda, la perdiz roja, pues ha ido en regresión y ya te digo que llevamos más de 30 años sin cazarla. Sí, sí. Los resultados ahí están. Cada día menos. Cada día menos.
Y sin embargo, hay una cosa comparativa, hombre, todo hace daño, todo, porque todo hace daño. También decimos, oye, es que la escopeta, claro que la escopeta también hace daño, un mínimo daño, pero porque los que se quita y no se pone, se descompone. La prueba la tenemos en las liebres. En las liebres se dejaron de cazar los cotos, y la liebre aumentó, gracias también a criadores, que bueno, unas granjas específicas, sí, y particulares. Pero curiosamente, mira, te voy a decir una cosa, la liebre se dejó de cazar con escopeta. Con escopeta, sí. Pero sí, la liebre se siguió perreando. Hombre, claro. Y además intensamente, ¿eh? Mira, te voy a decir una cosa y vas a estar conmigo. Claro. Tú a un animal salvaje, claro, si le dejas ni tocarle, se vuelve tonto. Se vuelve tonto perdido. Ahora, si estás perreándole un día, a la semana que viene otra vez dirá, oye, aquí hay que espabilar y hay que comer. Los hace espabilar. Eso es igual que las personas, ¿eh? Fuera al alma son sí, sí, como te digo. Tú a ti si te vienen dando arreas. Ahora, si te dicen todo caricia, no sé qué, te achorras entero. Uh-huh. Es verdad, ¿eh? Sí. Pero claro, cuando esta gente, pues esas cosas no las saben, ¿eh? Esas están en su oficina, muy tranquilos, sentados, no saben lo que es salir a esa poza, salir a esta cumbre, no saben nada de eso. Porque muy bien decir, es que la perdiz ha ido en regresión. Coño, habrá que hacer algo, habrá que regenerar el terreno, el hábitat donde vive. ¿Cómo no se van a marchar si no tienen para comer? Claro, sí, sí, el hábitat está totalmente. Yo he conocido todo el campo y toda población, y Líbana, y hay un cambio de hábitat. Tenemos una reserva del Saja, que la conocen mejor que yo, que es una de las joyas de Europa que se puede aprovechar mucho más, ¿eh? Los recursos naturales se tienen que aprovechar mucho más. Con recursos naturales. Mucho más. Porque ten en cuenta que se puede sembrar. Se puede sembrar un poco centeno, aunque sea, no sé, media hectárea de centeno para los animales. Antes que vale dos perras gordas. Antes se sembraba. Antes se sembraba. Se ha conocido cuando íbamos a cazar la codorniz, la renosilla. Claro. Todo sembrado de trigo. Muchos campos sembrados de trigo. Ahora que son praos. Praos. No hay comida. A ver, nada más que tienes que ver las fotos de la alta montaña, que eran las. Los terrenos del pueblo, al lado del pueblo, eran pequeñas siembras. Claro, pequeñas ya siembras. Ya falta consumo. Y se segaban los prados muy altos. Ahora se siegan los prados bajos y a los altos se han olvidado. Y todo el mundo tenía una docena de ovejas o no sé qué, las tenía en el monte. Salían a cuidarlas, no se las dejaba al albedrío, salían a cuidarlas. Oye, pues seis de uno, siete de otro pequeño de revés, regeneraban el terreno aquel. Lo que no se puede hacer es para regenerar un terreno que ha ido completamente fastidiado entero, echarle cisternas de abono, porque lo acabas de joder, porque lo quemas. Y eso ha pasado en Alto Campo. El Alto Campo lo quisieron regenerar después, venga cisternas de abono, pero hay que tener poca ocurrencia, ¿eh? Y los desbroces automáticos valen, pero yo creo que no son suficientes. No son suficientes. Hay que emplear lo que se ha empleado toda la vida, coño. Es que una cosa, aquí si tú aquí, no sé, Torlavega, mira lo que era hace 30 años, ¿qué hay ahora? En el momento que no se emplean todos los recursos, pues la industria afuera, aquí quedan cuatro escaparates, y es una ciudad, es triste lo que era Torrelavega, que era la ciudad del dólar, ¿eh? Pues es una ciudad, tú das, yo, a mí que me encanta Torrelavega, das por cualquier calle, todo se alquila, se vende, digo, pero, ya ves lo que hay, y esto es, ¿quién tiene la culpa de esto? Pues es mejor, no lo sé, pero alguien la tiene, ¿eh? Bueno, será un cómputo de cosas. Igual tenemos, es el precio que tenemos que pagar por el progreso también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que el progreso hoy día va muy deprisa todo. Muy deprisa. Tan deprisa. Sí, nada más, Nacho, para ir acabando. Pues nada, ya digo que tenemos firmado el compromiso, el Pacto Cántabro por la Caza, que es una cosa muy interesante. A la gente que sigue apoyando a las instituciones, yo creo que sí, lo estamos viendo, que lo dije otro día en campo, señores, hemos ganado una batalla, no hemos ganado la guerra. Hay que seguir apoyando a las federaciones autonómicas. No es porque sea yo ni tal, las federaciones, los presidentes cambian, las instituciones siguen. Y hoy día la única que ha dado la batalla por la caza en España, diga lo que diga la gente, todos estos que salen por ahí, el proyecto no sé qué, todo mentira. Es mentira todo. Son cuatro que tienen su momento de gloria en las redes sociales, en TikTok y no sé qué otras chorradas, pero el que moviliza a la gente ha sido la Federación Española y las Federaciones Autonómicas. En Valencia la ha demostrado la Federación Valenciana, 50.000 personas en la calle, ¿eh? Ojo, en Valencia, ¿eh? En Navarra 5.000 personas y en La Rioja, que es más pequeñita, con 3.000 y pico personas. Y ahí estaban en la calle. ¿Y quién las ha movilizado? Las federaciones. Yo la verdad es que dentro de Cantabria aquí somos unos privilegiados en los temas de caza, ¿eh? Siendo no cuatro monos, porque es una palabra mal dicha, ¿no? Pero somos unos pocos, nos conocemos todos.
Oye, aquí yo me doy cuenta de una cosa. Mira que han partado, han gobernado diferentes partidos políticos, sí, pero que todos los consejeros han apoyado la caza. Todos han apoyado la caza. Bueno, algo tendríamos que decir, ¿no? También vale que siempre, lo que te sientes del aseo, que siempre hemos intentado buscar el consenso, perdiendo unos, perdiendo otros, no ganando nunca a nadie. No, porque al final, todos un poco de nuestra parte. No puedes nunca ponerte, yo hago esto porque tal. Igual es mejor perder una cacería de esto y ganar otra cosa. Claro. O al revés. ¿Sabes? Pero yo he hecho la vista atrás, claro, de todos los consejeros que han pasado por aquí, claro, los que yo me recuerdo. Oye, pero casi que de diferentes partidos. Gente, entonces, genial, ¿eh? Nosotros, yo directoras de Montes también. Directoras, vamos, directores, de todo tipo. Consejeras, consejeros, PRC, del PP, del PSOE. Siempre, la verdad es que siempre con la caza ha habido muy buena relación. Muy buena relación, ¿eh? Sí, 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 siempre ha habido, sí. Siempre, y con los técnicos lo mismo, ¿eh? Los que ha habido antes, los que hay ahora, los sigue habiendo. También es verdad, nosotros siempre hemos tenido un talento negociador con ellos. Hombre, es que no se nunca puede... Nunca hemos ido al enfrentamiento con nadie. No se nunca, puede. Eso, esas cosas ya pasaron a la historia, eso está muy claro. Lo que no sabe lo que he hecho yo falta, yo te lo he dicho siempre, desde hace, mira, que hace años que nos conocemos, que es que yo, por mi parte, no sé si estaré confundido, ¿no? Yo creo que todas las federaciones autonómicas tenían que tener más competencia en la caza y en la pesca. Más, sí, competencia. Competencias directas, ¿eh? Me refiero. En eso también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo haríamos. Yo creo que sería. No te voy a decir que mejor, pero sería, bueno, de otra forma, diferente. El problema es que para tener competencias también tienes que tener dinero. Oye, pero es que dinero, claro, pero dinero en subvenciones se va muchísimo dinero que, sí, se pierde, sí, por ahí. Sí, ¿eh? Por eso digo que tenemos que tener medios económicos, porque a veces estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Lo comido por los servido muchas veces. Bueno, ¿no? sí, no queremos, si aquí esto no está para ganar dinero, es para... Pero yo creo que optimizaríamos mejor los recursos. Y ayudaríamos al gobierno pertinente, a la consejería pertinente. Sí, perfectamente, sí. Porque le quitarías un trabajo de... A veces, como digo, un marrón encima. Sí. Que a veces tiene un marrón. Estamos hablando de que tenemos un director de Montes, un subdirector, y tenemos a Antonio, no, tenemos a Ángel, que es una gente seria. Ahora tenemos también a la sesión de caza, a Lorena, que ha venido, a la chica María y a Ana, que la verdad es que lo están haciendo. También, verdad. Muy también bien. No me quiero olvidar también del consejero, porque igual dice, sí, oye, que a mí no me han nombrado. Bueno, pero supone cuando hablas pero de la como gente. Es cazador, como es eso me pasa a mí, como siempre hablas del presidente o consejero, pues bueno, a veces también hay que hablar de la gente que colabora. Está detrás, claro, que es la que hace el trabajo. Si es que yo siempre digo, tú eres la cabeza. Entonces, si tú no tienes un buen equipo, puede ser un fenómeno, pero no ganas una carrera. Recuerdo estando Jesús Oria, sabes que éramos íntimos. Sí, amigos, hombre, ¿no? Una gente. Me recuerdo que nos veíamos muchos ahí en su despacho y bueno, ven para acá a charlar un rato de aquellos tiempos en el pueblo de Críos y tal. Y eso lo comenté, me parece que ya te lo dije, de las competencias. Jesús era partidario. Dice, pues tú no sabes que a mí me quitarías muchísimo trabajo, porque Jesús, aparte de ser un trabajador nato, era una excelente persona. ¿Eh? Muy buena gente. Muy buena persona. Yo tengo mucho cariño, Jesús. Nos vemos muy a menudo, pero yo se lo dije aquella vez, pues bueno, tomando un café allí en el despacho de él, y digo, oye, Chuchi, le digo esto. Y dice, joder, pues es que es verdad, pues oye, pues esto hay que hablarlo. Dice, tú sabes el trabajo que nos quitaría, lo podíamos dedicar la consejería pertinente a otras cosas. Otras cosas, sí, y yo te digo, les queda un trabajo. Y él decía, dice, yo no soy cazador, pero mira, pues joder, que organice la Federación de Caza todo el tema de la caza. Yo eso nunca lo habéis propuesto, Nacho. No, la verdad es que no es. No nos ha propuesto nunca, ¿no? Pues es una cosa, oye. Vamos cogiendo cosas, tienes mucha vinculación, ¿no?, con ellos y tal, y lo que dices te hacen caso el 90% de las cosas. Pero bueno, coger competencias, no sé si, no, nunca las hemos tenido. Es que como Federación Deportiva, no sé si también. Si las podríamos tener. Se podrían tener. Tendría que haber una delegación de funciones. Las puede haber, ¿eh? Delegar. La base estaría en la consejería, pero vamos a delegarlo en. De hecho, aquí no lo hemos recogido eso, pero también hemos recogido una serie de que la Federación tenga un papel más preponderante en la caza en Cantabria, ¿no? Más asentada, ¿no? Tema de todo el tema de APPs, para todo el tema de ir digitalizando la caza, es decir, que tengas competencias que no sean solamente del gobierno de Cantabria, ya, ¿no? Pequeñas competencias, ¿no? Que tampoco queremos muchas competencias, ¿eh? Pero es que tampoco hay tantas. Tampoco hay que romperse mucho la cabeza, ¿no? Para hacer las cosas bien. Bueno, pues algo más para ir acabando. Pues nada. Eso pues, que... Oye, pues agradecerte, oye, pues yo la verdad es que cada vez que te llamo. Siempre lo que me dice, siempre dímelo con tiempo, por si tengo alguna otra cosa. Y bueno, hoy estaba preparado el programa para que vendrían pues algún juez de que ha participado, ha juzgado esto, pero el trabajo,
problemas de trabajo, que a la hora que hacemos el programa, pero también hay que reconocer, está programado de esta manera porque después de nosotros vienen nuestros compañeros. Bueno. Hombre, se puede hacer un día una excepción de hacer algo especial, ¿no? Pero es lo que tenemos y además es que como los cazadores casi todos somos jubilados, llamar a la gente, ¿no? El problema es que los jueces y toda esta gente suele estar trabajando. Además los jueces que saben mucho, ¿eh? Yo algunas veces viene Fernando Valle, un hombre que me encanta que venga, porque es un hombre, si algo le tengo aprecio, no es por lo que le conozco desde un crío, es porque es un hombre que me encanta, porque ese es un hombre que no se calla una tampoco. Él dice las al pan pan y al vino vino, ¿eh? A ver, yo digo una cosa, las federaciones, la caza, el atletismo, el ciclismo, todas, todas funcionan y hacen una labor importante ante el gobierno autonómico o el español, porque hay cantidad de gente que trabaja de forma voluntaria, sin recibir nada a cambio, nada más que a veces insultos y menosprecios. Efectivamente. Y mucha gente, pero no uno, ni dos, ni tres. Yo tengo una, en la federación hay una cantidad de gente que trabaja que te quedas asustado, ¿eh? Independientemente de Lucía y Pilar, que están allí, que son las empleadas y que lo hacen, no se entendería la federación sin ellas, está claro. Pero luego hay una cantidad de gente, Fernando, Soberón, Ito, Manuel, pero es que tendría 40 personas, 50 personas que están allí, que colaboran, que hacen cumplir los campeonatos, las charlas, los encuentros. Sí, se encargan. Y Carrera, toda esta gente, que no reciben, pero es que no reciben nada a cambio. Yo digo, ¿alguna vez alguna patada? Claro, efectivamente. No es alguna patada, que pues digo que a veces yo le pido a la gente comprensión, que esto no es la final de la Champions, que llega Florentino y da 100 millones de euros y me lo organizan todo. Es que se organiza todo con mucho esfuerzo y con el mínimo de medios económicos, porque es lo que hay. Tampoco hay más. Sí, ten en cuenta que somos una avenida pequeñina, aquí tampoco. No, pero bueno, aquí, pero todas las federaciones en general, salvo las muy potentes, como puede ser. Andalucía, Extremadura. Sí, pero también los recursos también son. Tampoco son más. Tienen más recursos, pues son más grandes, pero al final. Si no es por los colaboradores y por la gente voluntaria, eso no podrían desarrollar esa actividad. En todo, pasa a las sociedades de caza también. Toda la colaboración que tienes con los socios, que lo haces, que simplemente que les dices, oye, tomar un café, tú sabes cómo se vuelcan con ellos. Pero Javier, pero ya digo, si yo a veces veo a presidentes que digo, joder, este tío, había que poner la medida al mérito, joder, ¿cómo se llama? La cruz laureada esta, joder, vamos, aguanta, hay presidentes que aguantan mucho, Mucho, bueno. mucho, Pues nada más, querido compañero Nacho, hasta que nos volvamos a ver, cuando pase el 28, vamos a ver el 28M, a ver qué pasa, la gente que vote bien, que vote con cabeza, y después del 28M nos tenemos que reunir a ver cómo queda el gobierno de Cantabria. Que vote con cabeza y que diga una cosa, aunque no sepan a quién van a votar, que sepan a quién no tienen que votar. A quién no tienen que votar, efectivamente. Que apoyen a la casa. Que a buen entendedor sobre las palabras, yo se lo digo. ¿No sabes a quién votaría yo? Se lo he oído el otro día a un señor en la televisión, a un señor mayor. Yo me quedé, digo, yo soy un poco raro también para las cosas, ¿eh? Dice, ¿no sabes a quién votaría yo? Le preguntaba un periodista, pues ¿a quién? Me sorprende. Aquel señor que dijera, señores, si en 6 meses o en 100 días no cumplo con lo prometido, que me metan a la cárcel y lo firmo. A ese le votaba yo ahora mismo. Si no cumples lo que dices a la carta. Hombre, en 6 meses no puedes cumplir, no te da tiempo a cumplir todo lo que has pedido. Bueno, vamos a poner un año, sí, ¿no? Sí. Lo dijo, dice, a ese señor le votaría yo. Hubo un político muy poco conocido, que yo no sé si era, no fue ministro ni nada, en Valencia, que por decir algo así le echaron del partido. ¿Tú te recuerdas de aquello? No. Yo me sí, cuando dijo, oye, que aquí se está despilfarrando una pila de dinero, esto no puede ser, joder, que esto no es nuestro, que nosotros somos empleados del pueblo, no el pueblo empleado nuestro. Sí, es una frase muy típica. Aquí nosotros, los empleados son empleados nuestros, nosotros no somos empleados de ellos, ¿no? Pero por desgracia, la mayoría se lo toma al revés. Al revés, sí. Se piensan que el pueblo es de ellos y no. No, ellos son nosotros. Al revés, nosotros les pagamos a ellos. Efectivamente. No ellos a nosotros. Nosotros no, ellos pagarnos nada. Pues nosotros les pagamos a ellos, ¿no? Por los impuestos. Puede haber alguna en el morro, si puede. Bueno, pues. Va a estar interesante, vamos a ver qué pasa el 28M. Aquí hay dos citas para nosotros importantes, el 28M y luego la de las generales, ¿eh? Sí, que todo muy seguido va a ser. Pues muy seguido, ¿eh? Muy seguido. Los que, la verdad es que los que tenemos ya muchos años, tú todavía eres joven, pero los que somos ya viejos, no sé, prácticamente le ponen, ya importa poco, ¿eh? Importa poco, pero yo me fijo mucho en la gente joven. La gente joven la está pasando mal, ¿eh? Ten en cuenta, y además,
toda esa gente joven que sale, que son una gente estudiada, preparada, como entonces todos marchan para afuera, porque aquí no tienen futuro, todos se van para afuera. Sí, mucha gente se va afuera. Es que además los grandes profesionales de España están muy considerados en el extranjero, en Inglaterra, Portugal y Francia, se nos van todos, y los que no, pues ya sabes, para la tierra del tío San. Aquí, hay poco, ¿eh? Pero es, eso tiene que cambiar de alguna manera. Es triste decir que tú estás formando aquí un profesional en la universidad 4, 5, 6 años, lo estás pagando con dinero del gobierno español y luego van a hacer al desarrollo de trabajo a Portugal. Y, joder, dice Portugal, ¿para qué quiero universidades? No las tengo. Es que aquí no van a encontrar un trabajo. Claro, ya me lo mandan los españoles. Que van, efectivamente. Pues bueno, está pasando en carreras como medicina, en carreras como veterinaria y carreras así. Mira, hablando de la veterinaria, estoy con un amigo esta mañana, José María, un veterinario amigo. Estábamos tomando un café y me dice, son un grupo de veterinarios, les hace falta 4 veterinarios, no los encuentran. No encuentran. No encuentran veterinario, la medicina. Bueno, lo de la medicina es que ya me voy a repetir porque lo vengo diciendo siempre. Lo de la medicina en este país es la vergüenza nacional. ¿Cómo es posible que se dediquen millones y millones de euros a grupos animalistas, grupos que no se sabe nadie, pero estamos hablando de millones, y resulta, si tú tienes que ir a operarte de una cadera, tienes que esperar un año porque no hay médicos. No hay médicos, o sea, tienes que esperar un año porque no hay médicos. Y el médico, mira, ahora lo hemos tenido, una huelga de médicos porque no quieren operar por la tarde porque no les pagan. No, pero lo más grave ha sido que ha sido la convocatoria de los MIR y se han quedado 20 y tantas plazas de médicos de familia sin cubrir. La gente no quiere, ir a un pueblo que tiene que pagar el coche, que tiene no sé qué, que tiene que viajar, la gente no va. Claro. No va. Y sin embargo, mira, ahora un ayuntamiento, por muy pequeño que sea, tiene que tener un centro de 24 horas para las mascotas. Para las mascotas, que hay que tener una ambulancia para las mascotas. Hay que tener un veterinario. Sí. Y sin embargo, no tiene un ambulatorio para los vecinos. Son cosas que son pues incongruencias. Pues digo que el animalismo, ojo con él, que es una ideología, que no es una moda, Hombre, podría ser una ideología, pero... Es una ideología. Lo peor es que es una ideología extrema. Extremista. Los extremos no son buenos, no los de un lado ni los de otro. Eso está muy claro. Pero, amigos, es una moda que hay. Esta gente que bueno, no lo sé. No sé si esto... Mira, José Luis, yo hace años cuando vi que McDonald's ponía hamburguesas veganas, dije, joder, estamos perdidos. Es el paradigma del consumo de carne, ¿no? El McDonald's. Cuando pusieron hamburguesas veganas, hace 10 o 12 años ya, ¿eh? Sí. Estos vienen, nos llevan a nosotros 30 años de adelanto. Estas grandes multinacionales. Se decía el otro día que estuve al consejero aquí. Digo, estamos perdidos. Digo, si seguimos de la que vamos, nos vemos paciendo todos. Oye, lo estás viendo en la televisión, ya hay piensos veganos para los perros. Claro, para los perros. Sí, así es. Coño, ¿desde cuándo un carnívoro puede ser vegano? Pues ya hay piensos veganos para los perros. ¿Qué hay piensos veganos? ¿Le hemos preguntado al perro si lo quiere comer eso? Claro, porque el perro algo tendrá que decir. Mientras estén los listos y los babilados de decir, oye, hay que hacer unos piensos veganos para las vacas, para los perros, para todos los animales, que esos no se van a molestar en nada. Lo tienen que comer por narices. Claro, tendrá que... Te digo una cosa, que si la carne, la producción de carne, se sigue diciendo... Ahora ya parece que está más apaciguada por este ministro tan espabilado que tenemos, que teníamos una carne en España de mala de calidad, nos vemos paciendo. Yo digo, esta gente nos lleva a nosotros, van delante del pensamiento normal, están viendo el futuro, parece que tiene un espejo, un túnel del tiempo, están viendo 30 años detrás de nosotros. Nosotros nos reímos, pero es que mis nietos, todas estas cosas lo verán de la forma más normal. Más normal, comerán a vegano, comerán el perro, comerá no sé qué, le darán de comer, al otro tal, ¿sabes? No sabes qué he dicho, claro. Nacho, que siempre arrímate al árbol que te dé sombra, no al árbol que esté seco. Al que te dé algo, no al que no te dé nada. Arrímate a eso. Eso aquí lo tenemos bien claro. Yo creo que a buen entendedor sobran las palabras. Aquí no se puede copiar de los tontos, hay que copiar de los listos. Aquí parece que somos... Que los estados de opinión se crean. Sí. Estados de opinión, Jesús Luis, se crean. Los estados de opinión no se hacen solos, se van creando poco a poco. 20, 30, 10 años, 15 años, pues se crean los estados de opinión.
Nada más, amigo. Hemos terminado. Gracias por tu presencia. Cuando volveremos a hablar, lo próximo tendré a algunos de los participantes de la Liebre. Después tendré también, como no, a los del Campeonato Regional de Jabalí. Y bueno, pues así iremos programa a programa, que son ya pasamos más de 20 años aquí. Cansa ya, ¿eh? Mira, sí. El otro día le decía a algún compañero respecto a la revista, que la vimos el otro día, que la... Digo, creo que la revista de los veteranos ya está tocando a su fin. Está tocando a su fin porque cansa. Uno se va cansando y no lo sé. Bueno, vete al formato digital, que igual te es más fácil de hacer o más cómodo. Yo esas cosas no las entiendo. Bueno, pero siempre tienes algún colaborador que te las entienda. Además, siempre me ha encantado, siempre, pero el papel, siempre, sí, escribir. Sí. Escribir a mano. Mm. Es que me ha encantado de siempre. Tengo muchos escritos porque me gusta, no me cuesta, pero es que, bueno, pues... Los años se van notando, aunque no son muchos, ¿no? Pero los años se van notando. Tanto cuando sales al campo, cuando sales en todo lo que es en el orden de la vida. Nacho, un placer. Igualmente, cuando quieras, aquí tenés su casa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes, amigas y amigos del Último Coto, hemos hablado de los campeonatos de alta montaña, hemos hablado del campeonato este de cartes, hemos hablado del convenio que ha hecho la Federación con los diferentes partidos políticos. Pues hemos hablado hasta, pues bueno, ya lo veis, hasta temas políticos, porque es que, como la política la que está de moda, las elecciones ahora ahí encima, pues bueno, hay que hablar de un poco. No solamente es de ver tiro para acá y tiro para allá. Pues estamos hablando de que, y en resumidas cuentas, no perdáis nunca la afición a la caza. Sentiros orgullosos y orgullosas los que seáis cazadores. Que estamos mal mirados. Pues bueno, posiblemente peor lo pasan ellos que no nosotros. Nosotros vamos a seguir con esta línea, vamos a pasar el día en el campo y a poder disfrutar. Y es lo curioso, los cazadores nunca nos metemos con nadie. Es verdad, nunca nos metemos con nadie. Se mete todo el mundo con nosotros. Y todo el mundo es a meterse con nosotros. Sí. Es que es curioso eso, Y mira que reporta dinero la caza a este país, Casi 8.000 millones de euros. Sin embargo, los cazadores no recibimos nada. Pagar y a callar, pero sin embargo pagar, damos dinero, es que yo no sé si hay gente tonta, estamos dando dinero, aportando puestos de trabajo y todavía que nos den, y todavía que no estén contentos. Esto es un sinsentido. Hasta la próxima semana, amigos. Cuidado por ahí fuera y hablaremos de otro tema. Adiós. Federación Cántabra de Caza, calle Castilla número 17, Santander. Fedérate 942-03-2070.
we're gonna pull it through and give it all we got, even though it can't seem hard. Gotta celebrate loud and get excited about the times are good. Let me come on and shout it out. Hey, take it up, take it over, take it out of control today. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar. Bodega Andros, bajo la dirección del legendario hostelero Chucho. Los mejores vinos, gran variedad de raciones, embutidos, rabas, croquetas y mucho más. Disfruta del mejor ambiente en la mejor compañía. Además, te sorprenderemos con actuaciones en directo. Bodega Andros, número de teléfono 942 89 47 91. Restaurante Pensión La Principal. Bajo la dirección de Israel, te recomendamos las mejores raciones variadas y el mejor menú del día. Ensaladas, sartenadas, perritos, hamburguesas, pizzas, tostas y además prueba nuestro rico pollo asado. Servicio de comida a domicilio. Consulta nuestro precio de pensión completa. Restaurante y pensión La Principal, Avenida de Solvay, número 1. Número de teléfono 942-89-7720. Zona Baby de Barreda, tu zona de ocio y disfrute para el paladar. Crucial Grupo Publicitario, agencia de publicidad, diseño gráfico integral, publicitario y editorial, gestión de medios, especialistas en publicidad exterior, campañas a nivel local y nacional. Barrio La Yesera 51, nave 1, Parvallón, Cantabria. Teléfono 942-03-3404. Crucial Grupo Publicitario.
Tradición, experiencia y calidad. Seleccionamos los mejores pescados del Cantábrico. Por eso en Pescadería Jaime Cacho, el cliente siempre está satisfecho. Disfruta de pescados y mariscos frescos. Pescadería Jaime Cacho, calle José María de Pereda, número 1 de Torrelavega. Teléfono 942-892906. Puertas y automatismos Loipetal SL, 30 años de experiencia en el sector. Puertas metálicas, abatibles, correderas, preleva, seccionales, guillotina, etc. Llámanos, contacta con nosotros, presupuesto sin compromiso. Estamos en el polígono Lamies G42, Requejada, Polanco, 629-912-973, Loipetal SL. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942-04-2433. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Especialidad en desayunos, sándwiches, hamburguesas, bocadillos. Prueba nuestras ricas rabas y además nuestro bizcocho casero. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Calle Julián Ceballos 33. Número de teléfono 942-88-1109. Cafetería Monte Carlo en Torrelavega. Y también te esperamos en Cafetería Boulevard, Avenida Calvo Sotelo número 8 en Solares. Número de teléfono 942 87 38 80. Cafetería Boulevard en Solares. Restaurante Los Abetos, Barrio Virgen de la Peña sin número,
39509 Virgen de la Peña. Número de teléfono 942 70 82 24. Restaurante Los Abetos. Consejos para recorrer las montañas del Oso Pardo. Recorrer las montañas del Oso con su magnífica naturaleza es un gran privilegio. Los siguientes consejos te ayudarán a disfrutar de estos paisajes con la suficiente seguridad para ti y para los propios osos. Cuando observes osos desde lejos, admíralos a suficiente distancia y sin causar molestias en tu entorno. Siempre es emocionante contemplar un oso. Pero nunca te acerques, le vas a molestar y si se siente amenazado puedes tener problemas. En las zonas oseras, camina por las rutas señalizadas, no te metas por el matorral y lleva a tu perro sujeto de la correa. No dejes basura que pueda captar la atención de los osos. Se sienten atraídos por el olor y dejar un rastro de comida no es buena idea. Lo mejor es llevar tu propia bolsa donde recoger los restos de comida. De esta forma, no solo estarás siendo precavido, sino que estarás cuidando el medio ambiente. Si encuentras un rastro, por muy tentador que sea, no se te ocurra seguirlo. Puedes asustar a un oso que se alimenta o que descansa. Para guardar este momento tan emocionante, recuerda que puedes hacer una foto de sus huellas y continuar tu camino. Evita acercarte a animales muertos. A pesar de que la alimentación del oso está basada en el consumo de vegetación herbácea y frutos, a los osos les gusta la carroña y pueden estar reposando cerca y defenderla de los intrusos. Si vemos un oso a corta distancia y no nos ha detectado, intentamos retirarnos sin alertarlo. Si un oso se da cuenta de nuestra presencia, conviene hacerse notar hablando suave y sin gestos agresivos. Normalmente, el oso se marchará. Puede suceder también que el oso se incorpore. Calma, esta postura no indica agresión, solo es una manera de identificarnos. No hay que correr, gritar o intimidar al oso, puede sentirse amenazado, y eso no es bueno. Cuando veas a un osetno, sé prudente y no te acerques. Admíralo a distancia y con mucha cautela sigue tu camino. Nunca te acerques a un osetno. Su madre es muy protectora y seguro que no está lejos. En muy raras ocasiones, los osos hacen cargas disuasorias si sienten una amenaza muy próxima. Avanzan unos metros, frenan antes de alcanzarnos y huyen. Es un aviso para que los dejes en paz. En el caso muy excepcional de ser atacado por un oso, no intentes pelear. Hazte un ovillo y protege la cabeza con los brazos. Al no encontrar resistencia, el oso te dejará y huirá. Si vemos un oso en la carretera, hay que frenar hasta detener el coche con prudencia y encender las luces de emergencia hasta que el oso abandone la calzada. Perseguir a un oso con el coche es peligroso para el oso y para otros conductores, y es ilegal. El cambio climático hace que los inviernos sean cada vez más cálidos y con menos nieve, lo que favorece que los osos hibernen menos o no lo hagan. Sigue los consejos que te hemos dado también en invierno. Puede ser una tentación seguir las huellas de un oso en la nieve, pero recuerda, si encuentras un rastro, no se te ocurra seguirlo. Con sensibilidad y sentido común, tu visita a las montañas del oso será una experiencia segura y fascinante. Gracias por seguir nuestros consejos.
Este vídeo ha sido realizado con la contribución económica del programa LIFE de la Unión Europea.